¿verdad? Daddy Yankee, un abrazo fuerte por estar conectado con nosotros, para ser inmenso. De verdad que ha sido en este año la carrera de Daddy Yankee, muchas premiaciones, muchos reconocimientos, colaboraciones ya con artistas de afamada categoría. Daddy Yankee, todo un fenómeno en la música. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte nuevamente. No, gracias a todos ustedes, a ti Anthony por el apoyo, a toda la emisora, a todos los radio oyentes por siempre seguir respaldando este servidor. Aquí listo para el concierto mañana aquí en Santiago, en la Gran Arena de Cibao. Esto está ready, mucho fuego, tú sabes cómo es, mucha candela. Y trajimos todos los juguetes, así que hay de todo aquí en Santiago. Trajimos todo el show completo, listo para cantar todos los éxitos desde los tiempos de playero hasta mundial y ahora Prestige. Wow, cada vez se ve un Daddy Yankee más renovado, un Daddy Yankee que se mantiene actualizado con lo que está pasando en el mundo, que se mantiene haciendo colaboraciones con artistas tanto de Puerto Rico como de otros países. ¿Esto se debe a una estrategia o que prácticamente Daddy Yankee está evolucionando con la misma generación o los cambios que se van produciendo? ¿A qué se debe esto? No, número uno, de verdad que gozo con un gran respeto, y los muchachos cada vez que van al estudio y me dicen: Yankee, para que tiren esta canción. Para mí es un gran honor seguir colaborando con toda la nueva generación, y que todo el tiempo cuenten con este servidor, que yo estoy aquí como máximo líder de también apoyarlos a ellos. Esa es la razón principal la cual yo estoy trabajando con todos los talentos nuevos, para que el mundo entero conozca los otros talentos que también están haciendo una gran labor. Número dos, pues te digo que estoy, como la gente sabe, que siempre estoy haciendo nuevas tendencias musicales. Aquí lo demostramos con Ven Conmigo, como la canción de el dominicano Prince Roy, que es gran colega, tremendo tipo. Sí. Y seguimos haciendo cosas refrescantes para el mercado. La gente siempre está a la expectativa de todas las cosas nuevas que este servidor está haciendo, y una de esas es Ven Conmigo, que está en realidad marcando la historia musical. Qué bueno, qué bueno. Daddy Yankee, mucha gente se ha preguntado durante todo este recorrido, prácticamente se hablaba una vez, inclusive ya, de que Daddy Yankee formaría parte o uno de los exponentes de lo que es el movimiento de la música urbana, ya no solamente en la bachata, sino en lo que es el rap, el hip hop, la República Dominicana. Esta línea de que iba a formar parte en algunas de las producciones de Daddy Yankee, y prácticamente no se ha dado esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, en realidad yo siempre he estado en conexión con los muchachos. De verdad que siempre mantenía más contacto con los productores, pero sé que en muchas situaciones hubo, ¿verdad?, desliza entre artistas y sus productores, y de verdad pues me retiré al lado, ¿verdad?, porque a mí no me gusta formar parte de las controversias. Exacto. Pero sí sé todo lo que está pasando, ¿me entiendes?, alrededor del género, y tengo muchos colegas, y como uno de ellos es el Mozart, que le envío un saludo, que él tiene tremenda química con mi productor, el musicólogo poeta. Estábamos pautados para hacer algo para el disco de él hace tiempo, no sé en qué ha quedado. Me encantaría trabajar con él, y también le tengo mucho respeto al Lápiz, que siempre se ha portado como un caballero. De verdad que los tengo en alta estima ellos tres, así que hacia adelante con todo. Qué bueno, Daddy Yankee, la República Dominicana, los muchachos han acogido prácticamente lo que es el dembow, esto que forma parte ya de su carrera, de sus inicios, de ustedes. Los muchachos lo han asimilado, le han dado un giro. ¿Qué tal, cómo tú ves esto que está sucediendo en el ambiente de la República Dominicana, y con esto nuevamente, con esta fiebre del dembow? Oye, me encanta lo que está pasando con lo del dembow, como están utilizando toda esa fusión de esos tiempos de playero, y ustedes la han evolucionado a un nuevo sonido. De verdad, me encanta lo que está pasando acá con ese sonido, y vamos a ver qué, porque yo siempre estoy tirando para calle cosas nuevas. Semanalmente yo siempre estoy bien activo en el internet, todas las personas saben que me siguen, que a pesar de todos los éxitos populares que siempre hago, pues me mantengo bien arraigado en lo que es el mercado underground, y quizás venga con varias sorpresas, así que pendiente por ahí. Qué bueno, Daddy Yankee, se te ve nuevamente. Pues mucha gente quizás nunca se imaginó este junte de Daddy Yankee y Don Omar, tan unido, ahora que se le ve siempre colaborando uno tanto con el otro. Esto prácticamente es un nuevo resurgir de la música. ¿Esto es una amistad real o esto es simple y llanamente por el trabajo musical? No, número uno, hemos establecido bien claro que lo mío del señor Don Omar siempre ha sido bien serio. Antes de nosotros empezar a trabajar, hicimos un convenio de caballeros, así que él como yo somos dos varones de postura, y decidimos trabajar, dejar las cosas atrás. Y entiendo que de verdad que la química es real cuando tú escuchas la música, ¿me entiendes? Sí. Ese efecto pues que
transmite nuestra música es real para el pueblo, así que para dos artistas estar en de acuerdo a la armonía, pues todo el mundo tiene que estar en la misma página, y el señor William Omar Landroy y Remoña allá estamos en la misma página de trabajo. Qué bueno, mucha gente en la calle, algunos comunicadores dicen prácticamente lo que es Don Omar, Daddy Yankee se unen, y a veces como que le sueltan sus cascarillas, como que le sueltan su pequeño fuetazo hacia Wisin y Yandel, como que le dejan caer una pequeña surraspa, ¿eh? Pues fíjate, ahora mismo nosotros, por lo menos lo que soy yo, también Don, siempre estamos enfocados en nuestros proyectos. Nosotros siempre hemos traído todo el éxito hacia nuestro favor, ¿me entiendes? Dejamos en segundo plano todas las cosas, de verdad que sí. Se nota, él está bien enfocado en su carrera, yo también, y lo han visto en estos últimos, oye, del 2009 al 2011, lo que se escucha en la calle, en la música popular, es los dos exponentes más grandes, este servidor y Don Omar. Wow, mucho reconocimiento. Hemos visto mucho reconocimiento durante este año para Daddy Yankee. Esto prácticamente consolida tu carrera. La gente ve que es un proyecto fuerte y que siempre se mantiene. Claro que sí, Daddy Yankee es un movimiento. Yo siempre lo digo, desde el comienzo ustedes han sido parte de la historia, cómo hemos ido cambiando, cómo no tan solo nos detenemos en la música, sino que más allá de la música seguimos haciendo cosas raras, será algo increíble para todo el mundo. ¿Estaría Daddy Yankee dispuesto a grabar un tema con Wisin y Yandel en estos momentos? Yo te digo, yo siempre, mi estudio está, las puertas de mi estudio están abiertas para todo el mundo, de verdad que es bien importante, ¿verdad? Lo que es grabar, ¿verdad? A mí me gusta hacer colaboraciones con todo el mundo, pero siempre y cuando esté siempre el respeto y la palabra, que eso está por encima del negocio y por encima de la música. Eso es lo que yo quiero que todo el mundo entienda. Bueno, ya en la parte final, durante toda esta trayectoria, estamos hablando de años de trabajo. Prácticamente Daddy Yankee es el líder, el número uno en el género de la música urbana. Un tema, ya en la parte final para despedirnos, un tema de todos los tantos que tiene Daddy Yankee que ha calado en el corazón, que es el centro de su carrera. Bueno, entiendo que han existido muchas épocas, la época de Playero fue importante para mí, la época de Barrio Fino, con tantos temas como lo que fue Gasolina y lo que pasó, y ahora lo que ha sido Talento de Barrio, como Somos de Calle, lo que ha sido Pose, Qué Tengo Que Hacer, Llamado de Emergencia, han marcado muy fuerte, La Despedida, Descontrol, y ahora lo que es Ven Conmigo, todos estos temas pues han sido de marca, como lo fue Rompe, sin número de temas que la gente ha hecho famosa, pero el mío preferido siempre ha sido Corazones, mi tema gran favorito de todos los tiempos, pues es un tema que quizás no fue un gran éxito popular, pero sé que lo que lleva en letra fue lo más pesado que tiene Barrio Fino. Wow, de verdad que placer inmenso, Daddy Yankee, un abrazo fuerte de parte de todo el equipo, de parte de toda República Dominicana, de parte de esta aquí, Somos de 4 Nueva York, Rating, Anthony Quinn, un abrazo fuerte, de verdad, me gustaría ya la parte final para esa juventud que en esta época, en este momento, en este mundo tan complicado, anda buscando quizás una esperanza, un camino, ¿qué tal una palabra de alivio, de parte de esperanza, de parte de Daddy Yankee? Y por qué no, un temita, un pedazo, un tema que también nos puedas interpretar antes de marcharte. Oye, número uno, a toda mi gente, no me quiero despedir, Anthony, sin darle las gracias a toda mi gente de República Dominicana, que a través de tantos años se quedan conmigo siempre pendiente a lo que estamos haciendo. Como he dicho, en el mundo entero, República Dominicana representa mi segundo hogar, mi segunda casa, y ya pues lo trato como mi casa también y como mi prioridad, ¿me entiendes? Qué por bueno. Eso es que estamos trabajando en el sector tamarindo, tenemos nuestra fundación aquí. Y de verdad que tengo más de 100 hijos aquí en República Dominicana alimentando todos los días allá en el sector tamarindo, y para mí me llena de orgullo seguir trabajando para todos ustedes, para mi pueblo dominicano que tanto amo de todo corazón, y de verdad a todos los jóvenes que están por ahí en la calle bien duro, de corazón que se enfoquen, que siempre hay una salida para todo, ¿me entiendes? Dios es bueno y nos da oportunidades, te lo puedo decir yo personalmente que bueno. Vengo de abajo luchando y ustedes están claros de cómo ha sido mi vida. Así que vamos a echarle ganas a todo lo que nos tenga de frente a la vida. Ok, me gustaría que me dé un chin de corazones, si se puede, ya al final. Y gracias de verdad por estar con nosotros. Para ser inmenso escucharte, para ser inmenso compartir contigo. Óyeme, un abrazo, Anthony. Usted siga matando la liga en la radio como lo está haciendo. Oye, lo de corazones te lo voy a dar para el concierto, que ahí es que estoy invitando a todo el mundo. Y por ende, pues, la historia se ha encargado de ponerme en esta posición. Así que yo sigo haciendo lo mío, que es seguir trabajando, seguir trayendo nuevos proyectos y seguir alimentándome de buena música, tan real como eso.
Estamos hablando ya, Daddy Yankee está dentro de los líderes a nivel de seguidores a través de la internet, vía Twitter. Estamos hablando de 1,000,000 y pico de seguidores que tiene Daddy Yankee. Esto, la internet hoy en día, lo que está sucediendo, ¿qué parte ocupa en la vida de Daddy Yankee, en la carrera de Daddy Yankee, lo que es la internet? Lo que son las redes sociales, la internet, pues es la columna vertebral de mi carrera. En estos momentos, pues, para todo tipo de negocio, la internet es prioridad en estos momentos. Entiendo que es una herramienta que está para todos los artistas de gratis. La revolución digital trajo sus pros y sus contras. Pues físicamente, en términos de ventas, pues a nosotros pues nos dio un golpe. Sí. Pero ahora mismo pues estamos en como dice, dando los primeros pasos, en viendo los nuevos frutos a través de la revolución digital, y eventualmente pues va a seguir mejorando la cosa. Pero sí, es una herramienta que está ahí para todos los artistas, y ahora mismo pues una conexión directa con los fanáticos. No hay punto intermediario, sino que ahora mismo estamos todos ahí en conexión directa con la gente, que es lo más importante. Todo esto de la internet, de la piratería, todo este ambiente, en un momento dado tendrá más poder por encima de la radio. Será un desplazamiento de la radio en vista de esto que está sucediendo hoy en día. ¿Cómo lo visualiza Daddy Yankee? Yo entiendo que la radio siempre es importante, porque la radio pues tiene, como ustedes, sus personalidades, que también a la gente le gusta escucharla, le gusta, pues, ustedes siempre traen sus temas, a la gente le gusta identificarse con ustedes. Pero eventualmente, pues, yo sé que la radio va a seguir avanzando para lo que es el satélite y el internet. Yo sé que para allá es que van a estar dirigidos los grandes medios de comunicación, que van a ser cada vez más accesibles para el mundo entero. ¿Qué esperamos de Daddy Yankee ya a mitad, a finales de este año? Estamos trabajando una producción ya con mucha fuerza, muchas fusiones. ¿Qué esperamos de Daddy Yankee? Ahora mismo estamos trabajando en lo que es Daddy Yankee Prestige. Estamos ya a la vuelta de la esquina para terminar. Sin duda alguna va a ser un álbum que va a marcar nuevamente la historia. Lo estamos haciendo ya con Ven Conmigo. Es uno de los sencillos que más, con más fuerza he sacado a través de mi trayectoria. En el mundo entero todo el mundo está pidiendo el sencillo. Todos los DJs en los clubes, las discotecas y en las radioemisoras, todo el mundo pidiendo el tema. Así que todo el mundo tiene una gran expectativa con el álbum, y voy a hacer lo que todos los fanáticos me han pedido, que es hacer más colaboraciones y muchas más canciones dentro del álbum. Así que esperen el disco que viene bien completo. Daddy Yankee, en un momento, no sé si yo estoy mal informado o esto es real, Daddy Yankee en un momento dado siente una pasión, le gustaría hacer un trabajo con Luis Guerra. ¿Hasta qué tal? ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, como he dicho públicamente, Juan Luis pues es mi artista favorito, un hombre que admiro en términos musicales. Algún momento se dará, siempre estamos en la mejor disposición, pero sé que las agendas son bien difíciles de empatar. Es el único problema que ha pasado entre Juan Luis y este servidor. Espero que algún día pues empate la agenda para que vaya para allá. No le quitemos la máscara al país de Manta Rápido, así que vamos para encima. Ahí lo espero, la gente que compre sus boletos y lo espero ahí en Santiago. Gracias, mi hermano, un abrazo fuerte, bendiciones para ti. Un estreno exclusivo para Sobrado de Flow.com. Era exclusiva. Era exclusiva para